Sandra, has venido desde muy lejos a la capital para traernos todos los productos regionales. Sí, nosotros venimos de Hachal. Yo soy de Hachal. Hace 9 años que estoy acá y estoy elaborando todos los productos acá, regionales. Como verás, tortitas hachalleras, son todos productos elaborados en horno de barro, todo caserito como lo hacía nuestra abuela. Así que sí, gracias a Dios estoy viniendo, estoy haciendo la feria de los productores todos los meses. Todos los meses. Coméntame también un poquito de todo lo que tenemos, porque veo que hay pan, veo que hay cositas dulces. Sí, tenés pan casero, tenés tabletas con arrope de uva, que son las que se comían antes, las tradicionales, las tortitas hachalleras, los bollitos de anís, las colaciones con dulce de leche con nuez, semitas caseritas hechas en horno de bayo, tortas a rescoldo, que ahora ya se me han terminado por ahora, y también una gran variedad de dulces de artesanales de allá también. En cuanto a precios, más o menos, ¿en qué precios podemos encontrar, por ejemplo, lo que son las semitas acá, los alfajorcitos? Mira, tenés tabletitas finas, estas que nosotros le llamamos, que son productos a base de yema de huevo, licor de anís. Te sale 4.000 la bolsita, que trae 6, la media docena. ¿Encontrarte en cuanto a redes sociales? Regionales Hachal, en el Instagram, ese es el lugar donde nos pueden ubicar, y también si ponen en Google Maps, tortitas hachalleras en San Juan, estamos en Santa Lucía. Marina, hoy estamos en la Feria San Juan, la ciudad te impulsa y ahí veo que tenés varias cosas que de tu emprendimiento. Sí, así es. Tengo cositas religiosas y no religiosas. Hoy vine por primera vez, así que nada, contenta, disfrutando el día que acompaña, así que nada. Y bueno, también veo que por ahí también tenés algunos kits para armarte tus propias pulseras. Sí, así es, para las nenas, que generalmente les encanta armar sus propios accesorios, así que se pueden iniciar y tienen las medallitas, tienen todas las cositas propias de Salve para que ellas se entretengan. Las bendiciones de bolso, que son una de las más buscadas también porque tienen la a San Benito. Después tenés la Virgen de la Medalla Milagrosa, San Cayetano, el medallón de San Benito, que es para poner arriba de la puerta de la casa, o algo así que es para poner en el picaporte, queda la puerta vestida, queda divina y tiene varias medallitas. Varias opciones también las que estás ofreciendo para todas las edades, básicamente. Sí, también tengo souvenir para bautismo, comunión. Me pueden encontrar en mi showroom en Santa Lucía y en ferias. Mañana voy a estar en Cepa, San Juan, y el domingo voy a estar en la Feria Village. Me imagino que también tenés redes sociales. Sí, en Rinconcito Salve es mi Instagram.